Hare Krishna.
tomo de encima de la cabeza de un maestro. El que estén leyendo. ¿Cuál están leyendo? Se van en el onceavo. ¿Le damos bien? Sí, nada más que lo estamos leyendo de este del Vedavés. Es que no está aquí. ¿Qué? ¿Cuál va a tal tiene? No, vago. ¿En inglés? ¿Se lo trae? Sí, está bien, lo que tenga. A ver. Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Canto 11. Capítulo 11.
11, capítulo 11. Sí. ¿El texto? Pero lo iban a empezar, creo. Ah, bueno. Vamos al verso 1. Vamos por el verso 1. Esta es la conversación entre Krishna y Uddhava. Uddhava es el devoto más avanzado de Dwarka. Es su primo también. Tiene relación familiar. Texto 1. No hay sánscrito aquí. Se puede ver que es la traducción. ¿Se lo abro con el verso? Está bien. La Suprema Personalidad de Dios dijo: mi querido Uddhava, debido a la influencia de las modalidades materiales de la naturaleza, la cual están bajo mi control, la entidad viviente a veces se designa como condicionada y a veces como liberada. De hecho, sin embargo, el alma nunca realmente es atada o liberada, ya que yo soy el Señor Supremo de Maya, la cual es la causa de las modalidades de la naturaleza. Yo también nunca estoy siendo considerado liberado o enredado. Significado. No hay significado, no hay un lado texto. Hay que, sí, hay que tener. Significado. En este capítulo, la Suprema Persona de Dios, Krishna, explica las diferentes características de la vida condicionada y liberada. El síntoma por el cual uno puede reconocer a las personas santas y a los varios procesos de servicio devocional para el Señor. En el capítulo previo, Uddhava preguntó acerca de la vida liberada y la vida condicionada, si eran posibles. El Señor ahora responde la pregunta de Uddhava. Es de cierta manera superficial, ya que el espíritu, el alma pura, nunca está enredada en la energía material del Señor. La entidad viviente imagina una conexión falsa con las tres modalidades de la naturaleza y acepta el cuerpo material como el ser. La entidad viviente, por lo tanto, sufre las consecuencias de su propia imaginación. Así como alguien sufre las actividades ilusorias de un sueño. Esto no indica que el mundo material es ilusorio en el sentido de que no existe. El mundo material ciertamente es real, siendo la potencia de la Suprema Personalidad de Dios y la entidad viviente siendo la potencia superior de Dios. También es real, pero el sueño de la entidad viviente de creerse parte y porción del mundo material es la ilusión que lo arrastra a un estado contradictorio llamado condicionamiento de la vida material. La entidad viviente nunca realmente es bata o condicionada, ya que simplemente lo imagina de una forma de conexión falsa con el mundo material. Porque a fin de cuentas no hay una conexión permanente entre el ser vivo y la materia. Entonces no existe liberación, o sea, en ese sentido, ¿no? Porque no hay, no, es todo una imaginación del alma, ¿no? La entidad viviente, siendo eternamente trascendental a la energía material inferior del Señor, eternamente está liberada. El Señor Krishna revela que en un sentido la entidad viviente realmente no está atada y por lo tanto no puede ser liberada. Si no está atado, ¿cómo va a ser liberado? Ya está liberado. Pero en otro sentido, el término atadura y liberación
pueden ser convenientemente aplicados para indicar la situación particular del alma individual, quien es la potencia marginal del Señor. Aunque el alma individual nunca realmente está atada por la materia, sufre las reacciones de la naturaleza material debido a la falsa identificación, y así el término bandha o enredo puede ser usado para indicar la experiencia de la entidad viviente dentro de la energía inferior del Señor, ya que bandha describe una situación falsa. Libertad de tal falsa situación puede también ser descrita como moksha o liberación. Por lo tanto, el término atadura y liberación son aceptables si uno entiende que tales términos solamente se refieren a las situaciones temporales creadas por la ilusión y por lo tanto no se refieren a la naturaleza última del alma. En este verso, el Señor Krishna afirma: Gunasya maya mulatvam name moksho nabandhanam. El término liberación y enredo nunca puede ser aplicado a la Suprema Personalidad de Dios, ya que Él es la verdad absoluta y el controlador supremo de todo. El Señor Krishna es eternamente el supremo trascendentalista y Él nunca es atado por la ilusión. Es el deber de la potencia ilusoria de la personalidad de Dios atraer a las almas hacia la ignorancia al crear una falsa impresión de existencia feliz separada del Señor Krishna. El concepto ilusorio de existencia aparte de la personalidad de Dios se llama Maya o la ilusión material. Ya que el Señor Krishna es el supremo absoluto controlador de Maya, no hay posibilidad de que Maya pueda tener ninguna influencia sobre él. Así, el término bandana o enredo no puede ser aplicado a la omnisciente, bienaventurada y eterna personalidad de Dios. El término moksha o liberación indica libertad de bandana. Es de la misma manera irrelevante en relación con el Señor. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ha comentado sobre este verso lo siguiente: la Suprema Personalidad de Dios está lleno de grandes potencias espirituales. Debido a la especulación mundana, el alma condicionada imagina que la verdad absoluta está desprovista de variedad de potencias espirituales, lo cual mediante las cuales puede disfrutar bienaventuranza espiritual. Aunque la entidad viviente es la potencia espiritual del Señor, Él está situado presentemente en la energía inferior ilusoria, y por ocuparse en la especulación mental, se vuelve atado a una vida condicionada. Liberación significa que la entidad viviente debe transferirse a sí misma hacia la potencia espiritual del Señor, la cual puede ser dividida en tres categorías: Ladini, la potencia de la bienaventuranza; Sandini, la potencia de la existencia eterna; y Sambit, la potencia de la omnisciencia. Ya que la personalidad de Dios es eternamente lleno de existencia pura, llena de bienaventuranza y conocimiento, Él nunca está ni condicionado ni liberado. La entidad viviente, sin embargo, está atada por la potencia material del Señor, a veces condicionada y a veces liberada. El estado original neutral de las tres modalidades de naturaleza se llama Maya. Cuando las tres modalidades de naturaleza interactúan, una de ellas se vuelve más poderosa, subordinando a las otras dos modalidades, hasta que otra modalidad se vuelve prominente. De esa manera, las tres modalidades pueden ser diferenciadas en su variedad de manifestación. Aunque la potencia material es triple, se expande de la personalidad de Dios, el Señor mismo, en su forma personal,
es la morada de las tres potencias espirituales, llamada eternidad, bienaventuranza y conocimiento. Si uno desea estar libre del enredo de la vida condicionada dentro del mundo material, el reino de Maya, uno debe ir hacia la vida espiritual, hacia el mundo espiritual, donde la entidad viviente está llena de bienaventuranza, poseen eterna forma espiritual y se ocupan en el amoroso servicio devocional del Señor. Para desarrollar nuestra vida espiritual, nuestra forma espiritual eterna, en el servicio amoroso del Señor, uno debe inmediatamente trascender las dualidades de la vida condicionada y la liberación impersonal, y puede experimentar directamente las potencias espirituales del Señor. En ese entonces no hay posibilidad de falsa identificación con el mundo material. Voy a parar aquí para hacer algunos comentarios. O Magyana Timirandasya, nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual, si la Prabhupada abre mi sol con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale. Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Namaste Saraswati Devi Maravani Prachaline. Nirvishesha Shunyavadi Pachati Alisatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadha Shiva Sadhguru. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, estamos viviendo en un sueño, entonces. Porque estamos imaginando ser algo que no somos. Si tú sueñas algo y ves que estás en una montaña, Achuta es el nombre de Krishna, quiere decir el infalible. Entonces, en vez de decir Achu, mejor decir Achuta, nombre de Krishna. Entonces, si estás en la montaña y de repente sueña que te lanzas por el precipicio y sales volando, es una ilusión. Un ser humano puede volar, ¿no? Entonces, y si tú te despiertas del sueño, soñé que puedo volar, entonces voy a tirarme del último edificio. Ya soñé que puedo volar, entonces voy a volar. Se va a estrellar contra el pavimento, ¿no? Entonces, no hay que creer en la imaginación de los sueños, ¿no? Asimismo, realmente el alma no está enredada, pero ella cree que está enredada. Sí. Ese es el punto. El momento que el alma se da cuenta que no está enredada, entonces ¿qué hace? Ya no se ocupa de actividades que la enredan, así de simple, ¿no? O sea, para liberarse hay que estar enredado, porque si alguien nunca no estuvo enredado, entonces tampoco está liberado, porque nunca estuvo enredado, ¿no? Así como Krishna y sus sirvientes eternos del mundo espiritual, ellos nunca estuvieron enredados, entonces tampoco están liberados, porque para estar liberado hay que estar primero ser condicionado. Entonces ellos son nityasiddhas, eternamente liberados. No saben lo que es condicionamiento material. Entonces las almas que estamos en este mundo, estamos imaginando ser algo que no somos. Es como si en la penumbra tú ves una cuerda y crees que es una serpiente, porque tiene la forma como de una serpiente. Pero bueno, no hay suficiente luz para ver bien, pero tú crees que es una serpiente, te asusta. Pero cuando te acercas más, te das cuenta, no era una serpiente, era una cuerda. Así mismo, ¿no? La ilusión de este mundo nos hace creer algo que no es real, ¿no? ¿Y qué es lo que no es real? Creer que somos estos cuerpos materiales. Una vez un médico que me estaba explicando
explicando la filosofía, me dijo, pero ¿cómo que no somos los cuerpos? Si nos cortamos, sangramos, nos duele, ¿cómo que no somos los cuerpos? Claro que somos los cuerpos. Yo le dije, no, no, estamos viviendo dentro del cuerpo. Y lo que le pasa al cuerpo nos afecta porque estamos viviendo dentro de él. Es que como si estás en una casa y de repente se te cae el techo, pues claro que vas a sentir, ¿no? El efecto, ¿no? Si te cae en la cabeza, pues es un problema, ¿no? Te causa dolor. Asimismo, el alma viviendo dentro del cuerpo va a experimentar el dolor y el placer que siente el cuerpo. Pero el reto para el alma que entiende la verdad espiritual de la vida es no identificarse, no creerse que es él. Ahí está todo el reto de la vida espiritual. O sea, salir del enredo de la vida material significa eso, ¿no? Cambiar su percepción del mundo, su percepción de la vida, su percepción de sí mismo, ¿no? O sea, darse cuenta que aquí en el plano de la vida material hay el sujeto y hay el objeto. El sujeto es el observador y el objeto es lo que está siendo observado, ¿no? O sea, yo observo mi cuerpo y digo, mi mano, me duele el dedo, ¿no? Me lastimé la rodilla, ¿no? La mente me tiene preocupado por esto y por lo otro. Pero entonces hay un sujeto, hay un objeto. Y uno es diferente del otro. El observador, el que está observando las cosas, es un ser espiritual eterno. Y lo que está siendo observado es la materia, la energía material. Y son incompatibles, ¿no? No puede mezclar, por ejemplo, el aceite y el agua. No se mezcla. El agua puede flotar sobre el aceite puede flotar sobre el agua, pero no se mezcla con el agua. Y la corriente del agua puede jalar las gotas de aceite en su corriente, ¿no? Asimismo, nosotros somos como el aceite, la energía material es como el agua. Nos dejamos llevar por la corriente. ¿De qué es lo que arrastra el alma de un cuerpo a otro? Son los deseos materiales. Como el alma se cree producto de la materia, entonces piensa que con satisfacer ciertos deseos materiales va a ser feliz, ¿no? Entonces ahí radica la ilusión de este mundo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la mayoría de los jóvenes están muy metidos en la droga. Cada esquina uno ve, ¿no? Aquí, sobre todo el barrio viejo aquí en Monterrey, de noche uno ve por todos lados, ¿no? Entonces, como ellos creen falsamente, ¿no? Bueno, el alcohol también es una droga, no solamente las otras drogas, pues, ¿no? Bueno, simplemente es. Ellos creen que con eso se van a aliviar y van a olvidar su sufrimiento, ¿no? Van a sentir una euforia, una satisfacción, ¿no? La ayahuasca, no sé qué, la marihuana, que esto, lo otro, creen que pueden sentir alguna felicidad o bienestar ahí, pero es una noción falsa, porque ninguna cantidad de placer material puede satisfacer el alma. El alma necesita de placer espiritual para estar bien, ¿no? Entonces, es toda una imaginación. Lubricación de la mente, especulación de la mente. Lo que la mente imagina no es lo que es la realidad. Es como si una persona está en el desierto y ve un espejismo de agua y se lanza a satisfacer su sed y despierta la realidad, que su cara choca con la arena caliente. No hay ninguna agua, es una ilusión, un espejismo. Asimismo, todas las esperanzas que las almas que estamos en este mundo ponemos en ser felices con la energía material, disfrutando de la energía material, es imaginación. Es como un espejismo. Creemos que es real, pero no es real.
Incluso la misma muerte es una imaginación, el alma nunca muere. El cuerpo sí, desde que nace ya está muerto. Lo que lo mantiene vivo es que el alma está dentro. Hay un cineasta famoso, se llama Woody Allen. En sus películas salieron los devotos más de una vez cantando a Hare Krishna y le dan libros para que lea y todo, porque él estaba buscando como respuestas, ¿no? Ojalá que le haya encontrado en los libros. Porque una vez lo entrevistaron y le hicieron la pregunta: ¿es verdad que usted es muy pesimista? Dijo: sí, es verdad, soy muy pesimista. ¿Y por qué? Si tiene dinero, es famoso, es rico, ¿por qué es pesimista? ¿Te parece poco? Desde que nacemos ya tenemos una sentencia de muerte sobre nuestra cabeza. Y no importa cuán rico, famoso, bello seas, ¿no? No te la puedes quitar de encima. Entonces no hay razón suficiente para ser pesimista. Bueno, la verdad que sí. Bueno, pero espiritualmente somos muy optimistas. Porque espiritualmente, ¿no? Todos somos almas espirituales llenas de bienaventuranza, llenas de conocimiento. Entonces, sabemos por la enseñanza de Srila Prabhupada y las escrituras que en realidad nunca vamos a morir. Es una ilusión, ¿no? Pensar erróneamente que cuando muere el cuerpo uno va a morir. No, simplemente uno abandona el cuerpo. Por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita: yam yam bhapis varam bhavam tyajate ante kalevaram tam tam me vaiti kaunteyas abhava bhavita. Que de acuerdo a tu estado mental a la hora de la muerte, sin duda alguna eso te va a llevar al siguiente cuerpo. Depende del estado mental al momento de morir. Y entonces, ¿por qué estamos practicando conciencia de Krishna? ¿Por qué cantamos Hare Krishna? Para limpiar y purificar la mente. Para que la mente se acostumbre a pensar siempre en Krishna. De manera que cuando llega el examen final de abandonar el cuerpo, uno ya está experto en recordar a Krishna. Y entonces, en ese momento de crisis muy aguda, porque se mezclan los aires del cuerpo, hay agonía, hay dolor, hay sufrimiento, y si uno practicó, ¿no?, durante muchos años de su vida conciencia de Krishna, pues tiene mayor posibilidades que a la hora de la muerte se va a acordar de Krishna, ¿no? Y Krishna dice: antakale chamam evas maram muktua kale varam ya prayati samatvam ya tinasti atrasam saya. Es en el capítulo 8, verso 5 del Bhagavad Gita. Krishna dice: y al final de la vida, quien quiera me recuerda únicamente a mí alcanzará mi naturaleza, de esto no hay ninguna duda. Entonces, hay que prepararse bien para el examen final. La mente tiene una tendencia infantil, ¿no?, de imaginar cosas, planear cosas tontas, creyendo que va a ser feliz con eso. Entonces, uno tiene que saber castigar a la mente y decirle: déjate de tonterías. ¿Hasta cuándo vas a estar fastidiando con tus especulaciones e ideas erróneas? Hay que rechazarlas de raíz. A veces otro pregunta: ¿pero qué hago? La mente me fastidia mucho. Pues no le hagas caso. Si un loco está hablando, no le vas a prestar atención, está loco. A ver lo que dice, ¿no? ¿Qué importa lo que dice? Está mal de la cabeza. Así mismo como la santa, ¿cómo se llama?, que dijo que la mente es la loca de la casa. Santa Teresa de Ávila, digamos. La casa es el cuerpo y la loca de la casa es la mente, ¿no? Y si uno le presta mucha atención a la mente, termina demente. Como la mente. Entonces uno tiene que saber: estos pensamientos que me vienen no soy yo, porque yo no soy la mente, yo soy de Krishna,
soy parte de él, le pertenezco a él, soy su eterno sirviente. ¿Por qué tengo que tomar en serio lo que dice la Biblia? No. Entonces, verdadera liberación para el alma es ser lo que ella ya es. No es que tiene que hacer algo, ya simplemente aceptar lo que ya es, ¿no? Y dejar de querer ser algo que no es. Si tú quieres ser algo que no eres, no hay felicidad. Pero si aceptas lo que realmente eres, hay felicidad, porque es natural, ¿no? Es como si quieres cruzar un río, no puedes ir contra la corriente. Te vas a cansar, no vas a poder cruzar. En cambio, si vas con la corriente, seguro que lo vas a hacer. Entonces el mundo entero está sumergido en esa ignorancia tan potente, tan fuerte, que tiene a todo el mundo confundido de creerse que son los cuerpos materiales. Todo el mundo cree eso. Grandes científicos, filósofos, sí. Políticos, gente muy rica, muy famosa, muy poderosa, todos creen que son, están en ignorancia. Entonces, el tesoro más grande para la humanidad es tener conocimiento espiritual, porque se sufre solo por ignorancia de nuestro ser espiritual verdadero. Entonces, este movimiento está dando la oportunidad a toda la gente del planeta de tener este conocimiento, para que dejen de sufrir, dejen de creerse algo que no son, ¿no? Entonces, muy bien. Si tienen preguntas, comentarios, por favor háganlas. ¿Sí? Los síntomas o actuar o proceder de una persona que actúa, que siente que si es el cuerpo, ¿cuál sería? Y los síntomas de una persona que no está identificada con el cuerpo, que sí sabe que es el alma, ¿cómo actúa? Esa misma pregunta la hizo Arjuna Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? Una persona que cree ser el cuerpo piensa que su felicidad depende del placer que le da al cuerpo, a los sentidos, ¿no? Y por eso ve que todo el mundo fuma, toma droga, come carne, tiene sexo, porque creen que esas cosas le van a hacer feliz, porque creen que es el cuerpo. Obviamente que el cuerpo puede sentir sensaciones placenteras con los sentidos, pero esas sensaciones placenteras son enemigas del alma. ¿Por qué? Porque el alma se apega a esas sensaciones temporales, porque el cuerpo mismo es temporal, no va a durar para siempre. Entonces el alma se enreda, ¿no? ¿Cuál es el síntoma de un alma que está en ignorancia, que se identifica con el cuerpo? Cree que disfrutar de los sentidos materiales lo va a hacer feliz. Es la ilusión, la ignorancia del alma, ¿no? Y una persona que está situada en el ser, que sabe que no es el cuerpo, ¿no? Está siempre en la trascendencia, situada en la trascendencia. No es esclavo de los impulsos del cuerpo, de la ira, la lujuria, la envidia, la codicia, el temor, la ilusión. Está libre de eso, ¿no? No actúa bajo un concepto erróneo de vida. Una persona que entiende que no es el cuerpo sigue los cuatro principios. Así de simple. Y canta Hare Krishna. Una vez un reportero le preguntó a Prabhupada, bueno, para ustedes, ¿qué es bueno y qué es malo? Bueno es seguir estos cuatro principios y malo no seguirlos. Muy fácil definición de lo bueno y lo malo. Preguntan aquí en ¿qué significa Mayapur? Mayapur, pur es la, quiere decir aldea, pueblo, ciudad, ¿no? ¿No? Y Maya tiene varios significados. Uno de los significados es ilusión, pero hay otro significado de la palabra Maya, es misericordia.
Y también preguntan cómo agradarlo a usted o al Guru y a Krishna. Cante Hare Krishna, sea feliz. Una vez le preguntaron a Prabhupada eso. ¿Cómo lo puedo complacer? Cante Hare Krishna. Sirva a Krishna. Sean felices. Al Guru le gusta ver a los demás felices en conciencia de Krishna. Eso es lo que más satisface al maestro espiritual, ver que los devotos están felices en su práctica espiritual, en su vida espiritual. Muy bien. Muy bien, gracias por venir. Ya, muy amables. Mañana nos reunimos de nuevo. Sí. Aquí en Monterrey las 4 son las 5, así que los que nos están viendo en internet estén pendientes. Aunque está anunciado las 4, puede ser entre 4:30 y 5. Y vamos a celebrar. Para que lo tomen en cuenta. El festival de Nityananda. Sí, y aunque fue el jueves, aquí lo celebramos con los invitados que pueden venir el domingo. Bueno, muchas gracias. Los espero mañana. Hare Krishna. Ya, Shila Prabhupada aquí. Shila Prabhupada aquí, ya. Su Santidad Bhakti Sundar Maharaj aquí. Ya.